Que ha iniciat avui la segona setmana d'entrenaments és l'Atlètic Balears. Com recordareu, fa just una setmana els jugadors i el cos tècnic varen realitzar-se proves per descartar possibles contagis per Covid-19. Idò, avui han tornat a passar una nova prova mèdica. Ha estat a la mutualitat de futbolistes per complir amb els protocols de la federació. El tècnic Manix Mandiola frissa de tornar a competir. Vol que arribi al play-off per aconseguir el tan desitjat ascens a segona divisió. La semana pasada ya nos lo hicieron y parte del protocolo, ¿no? Entonces lo tomamos como una cosa normal, cosa que no hubiéramos pensado, ¿no? Hace 6 meses, mira, pero ahora ya es una cosa normal. Lo que nos jugamos es muy bonito, ¿no? Es muy difícil llegar a esta situación tan privilegiada como la que tenemos, ¿no? Tenemos dos oportunidades para... Estamos a 90 minutos de subir de categoría y si algo fallara, bueno, fallara, uno de los dos contendientes fallará, tenemos otra oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una situación preciosa para competir y a ver si solo por la afición, a ver si nos sale bien. Els que no s'han incorporat encara als entrenaments són els germans Sashowa. Avui, hora baixa, havien d'arribar a Palma des d'Anglaterra. Ara hauran de passar una quarantena de 14 dies abans de posar-se a entrenar amb l'equip. Manix Mandiola desitjaria que dels dos germans, sobretot Samuel, arribés al 100% al play-off, però amb aquest panorama ho veu complicat. A ver si se puede integrar cuanto antes, porque como tenga que hacer 2 semanas de cuarentena, más el caso de Samuel, que es el que nosotros conocemos y que nos ha dado mucho, ¿no? Entre que lleva un año parado, prácticamente, y ahora viene aquí, y ahí vamos una semana, la segunda, y paro 2 semanas. Y la verdad que es un problema, pero bueno, pero si se pone y él está bien, la verdad que puede ser un activo muy importante, ¿no?